gustaría contar con la presencia en el ring de don José Díaz Bencomo, presidente de la Federación Canaria de Boxeo, de don Osvaldo Betancor, alcalde del Ayuntamiento de Teguise, de don Manuel Santa Cruz Socas, más conocido como Palenque, y de don Pedro Saquez, presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. Asimismo, el entrenador de la Escuela Palenque, don Manuel Santa Cruz Socas, hace lo propio por su colaboración con el boxeo y el deporte al Cabildo Insular de Lanzarote, recogiendo el presidente del Cabildo, don Pedro Sánchez. Señoras y señores, como les decía, llega la hora de la verdad. En juego, el título de la Unión Europea. Es un combate dentro del peso supermedio, pactado en 76 kilos 200 gramos y en 12 asaltos de 3 minutos cada uno. El aspirante llega desde Italia, concretamente desde la ciudad de Torino. Fue campeón del mundo de kickboxing y de Muay Thai en los años 2002, 2003, 2005 y 2007. Tiene 37 años. En su carrera profesional como peleador, 151 peleas, 104 victorias, 47 por KO. Como boxeador profesional, 15 peleas, 15 victorias, 5 por KO, 10 derrotas y un combate nulo. En la esquina azul recibimos al actual campeón de Italia, Roberto
será dirigido por el danés Jan Christensen, actuando como jueces Erik Meron de Finlandia, André Pasquier de Francia y Ben Hausmann de Suiza. Y siendo la supervisora, la italiana Elsa Giacomoni. En primer lugar, sonará el himno nacional de Dinamarca en honor del árbitro principal, Jan Christensen. Thank you.
Escuela Palenque, de aquí, de Lanzarote, natural de la República Dominicana, Robert Hilario Tiburón. El combate será dirigido por Jan Christensen. Thank you.
Thank you.
más alto. Gracias.
segundos fuera. Séptimo asalto. Hey!
Va bene, Robby, sopra avanti, così, verso destra.
Señoras y señores, en el último combate, el estelar de la velada, un fuerte aplauso para los dos gladiadores. Y el vencedor, después de 12 asaltos y campeón por tanto de la Unión Europea, es Enrico. Muchas gracias a todos por venir a esta noche esta velada. Este cinturón se lo digo a todos ustedes y muchas gracias por la.